¿Qué tal, amigos? ¿Qué dicen? Buen día o buenas tardes o buenas noches. Depende. Ay. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué dicen? Buen día. Aquí sus amigos de Herbil Boys trayéndoles un nuevo video. Este video, como ya lo pueden ver ahí en el título, se trata de la Chevy 58, la Apache. Pues ya, ahora sí, ya después de algunos meses de chamba, ya se le hizo a la pintura. Y pues en este video les vamos a mostrar un poco de todo lo que se le hizo, desde que llegó hasta cómo va ahorita y lo que sigue más adelante. Efectivamente, amigos, se le llegó su hora a la Chevy 58, al Apache. A lo mejor, camaradas, no hemos subido, realmente no hemos publicado ningún video de esta camionetita. No recuerdo la verdad si por ahí hay publicaciones. A lo mejor mi carnal Eric, en la página de Herbil Custom, hay publicaciones del avance del chasis, quizá de algunos avances de la restauración de la cabina, pero realmente no hemos publicado nada de la camioneta. Esta troquita, la Apache, es una Chevy del 58, que viene desde el estado de Colorado, Estados Unidos. Saludos a toda la racita que anda radicando por allá en Colorado. La troquita viene de allá y la trajeron a trabajar aquí con nosotros. La comenzamos a trabajar el día 3 de octubre del año pasado, del 2022. Mi carnal Lalo, mi carnal Cristian. Mi carnal Cristian casi no sale porque es el que se encarga de editar los videos. Entonces comenzamos. Es el que hace la magia, la edición de los videos. Comenzamos a trabajar la troquita en el 3 de octubre del 2022. Y para el día 3 de diciembre del 2022 también, la troca, digamos que ya estaba en un 80% de avance, más o menos, ya para ser pintada. Ya por cuestiones de sus piezas, de que demoraron los rines, demoraron la suspensión de aire, demoró la suspensión, y lo normal en una restauración, que las piezas se tardan, o que la paquetería a veces falla, o que en sí no se encuentran los repuestos, se aplazó. Entonces, apenas la semana pasada se le hizo pintar la batea, y este fin de semana pasado se hizo pintar la cabina. Y pues bueno, amigos, ahorita vamos a mostrarles cómo es que ya quedó al día de hoy la Apache, la Chevy 58. La batea se pintó hace 8 días, el fin de semana, porque pues nos hicimos todo el día para pintarla. Y después, ahorita este fin de semana pasado, se pintó la cabina, porque pues sí, fue algo batalloso. Como el color es algo delicado, un poquito difícil de aplicar. Pues sí, sí nos hicimos ahí algo. Comenzamos el sábado como a las 7 de la mañana y ya fuimos terminando como a las 12 más o menos, ya de aplicar transparente y todo. Lo que pasa es que hay otro detallito ahí con las pistolas que se utilizan. Las pistolas de alta gama, por así decirlo, una SATA, una Sagola, una Iguata, son pistolas que tienen la capacidad de abarcar un abanico muy grande, amplio. Entonces son pistolas que, para aplicar esos colores, pues no digo que sea fácil, pero sí te facilitan un poco la aplicación. Lamentablemente son pistolas que sí rondan, o sea, el valor de una pistola de esas es demasiado caro, y nosotros tenemos una de gama media, digamos. Entonces no soporta ese abanico, tenemos que reducir un poco el abanico, y por eso es tardado aplicar el color. Más batalloso. Como decía mi carnal, comenzamos el sábado a las 7 de la mañana a sentar y dejar ya preparada la camioneta, y fuimos terminando a las 12 de la noche, porque recuerden, vamos a mostrarles que no solamente se pintó exterior, o sea, la camioneta se desarmó completamente y hasta el último tornillo tiene color. Sí, exactamente. Vamos a pasar a verlo. Les vamos, aquí mi carnal Cristian en el video les va a poner ahí algunas fotos de todo lo que se le fue haciendo desde que llegó, desde que se desarmó, desde que se sandblasteó la batea, la cabina, todo, para que vean más o menos todo el proceso que fue la Chevy 58. Y pues aquí tenemos también esta del buen Luis, que pues estamos en espera de que a ver qué dice. Hay muchos seguidores, camaradas, que se preguntan si esta ranflita, si es posible dejarla en las condiciones que quedó la Chevy 58. Y pues miren, camaradas, en este sistema todo es posible mientras haya dinero, ¿verdad? Este camioncito es cuestión de que Luis le pierda el amor a unos 200 mil pesos más o menos,
Y por supuesto que se revive el camioncito. Y eso de puro jalastería, camaradas, no vayan a pensar que vamos a incluir. Todavía hay que buscar la mecánica que va a llevar, el chasis que va a llevar. Porque este camioncito, camaradas, este no es una troca, es un camioncito. La llanta que llevaba es grande, no sé si por ahí, si hay imágenes o demás, pero es un camioncito. Entonces le platicábamos a Luis que lo ideal sería montarlo en una troca diésel, vaya. Porque Luis nos comentó que siempre ha tenido la idea, o siempre ha soñado con un camión, o con una troquita que sea diésel, 4x4, y que le permita realizar sus viajes. Le pone el ojo a los Mercedes-Benz, a los Iveco, a todas esas mecánicas europeas que realmente aquí en México no hay repuestos, no hay refacciones, no hay quien les meta mano. Entonces por eso se le hizo el comentario a Luis de utilizar una RAM, la racita que ha tenido por ahí, la RAM que sale con motor Cummins. No me va a dejar mentir que pues es el papá de los pollitos en esas trocas y en los motores diésel, porque trae un motor de un camión, ya sea un 6BT viejito, de la diésel viejita, o el ISV moderno de las recientes, ¿verdad? Entonces existe la RAM que sale con el motor Cummins 5.9 litros, que sale 4x4, capaz de arrastrar hasta 12 toneladas. Entonces este camioncito pues se lo llevaría. Sí, sin problemas. Sin problemas, ¿ya? Sí, y más que nada porque hay algunos comentarios ahí que nos han dicho en la página de mi carnal. Dicen, bueno, preguntan las personas, dicen, oigan, ¿es posible que la de mojarra quede así como la 58? Pues sí, sí es posible, nada más es cuestión de trabajar, porque pues como se pueden dar cuenta, miren. Sí, esto requiere demasiado. Sí, es algo ya esto muy... Ya, esto ha soportado porque, como les decía, la lámina es de buen calibre. Si fuese más delgada ya hubiera valido chetos. Y aparte también es buena opción el utilizar el motor, el diésel, el Cummins, porque es un motor de 6 cilindros en línea. Sí, exactamente. Este frente va más adelante. Entraría bien. Estas salpicaderas alinean más o menos ahí. Pero para el LS, para los motores que comúnmente se utilizan, los 8 cilindros, siento que sí quedaría muy... Sí, muy, muy comprometido el espacio, el ¿no? El espacio. Por eso siento que realmente es un camión. Si tengo oportunidad de pasarle unos videos allá a mi carnal Chris, para que les enseñe, hay camioncitos de estos restaurados, así que se montan en una Ford, los que traen Power Stroke, eso lo hacen mucho los gabachos, son una Chevy Duramax, pero también se puede con la RAM, hay unos montados en chasis de RAM con Cummins, y le sacan así sus pipas y todo el rollo, y también se ve mucho. Se ve bien, sí, exacto. Pero todo es cuestión de desembolsar una buena cantidad de billetes. Exactamente. Con eso todo es posible. Y bueno, pues ahí está para la racita que preguntaban por el proyecto del buen Mojarroski. Pues ahí está, estamos esperando porque también pues primero está la eléctrica que tiene que terminar mi carnal Eric ahí algunos detalles. Después también está la Westfalia, la Vanagon, que también se va, me parece que se va a pintar y es todo eso. Puerta, también hay muchos. O sea, hay que respetar el lugar de los clientes. Allí hay otros proyectos que en sí están adelante de Luis. Y yo creo que sería mala onda que, no por ser, digamos, una persona medianamente famosa, brinque en el lugar de esa persona. Están todos esos. Está la Vanagon, está la combi eléctrica. Y pues bueno, amigos, pues ya estamos aquí, miren, aquí en la bodeguita donde tenemos la Chevy 58. Y pues aquí está al día de hoy, así es como quedó después de que ya se le hizo la pintura después de algunos meses. Pues ya está lista, prácticamente ya quedó al 100, en espera de ser montada en su chasis, de ser llamada al taller nuevamente para montar, porque pues ya es lo que sigue. Ahorita ya el fin de semana pasado, hace 8 días, se pintó la batea, el domingo, y el fin de semana que pasó apenas, el sábado comenzamos como a las 7, ¿no, carnal? Más o menos a las 7 de la mañana y terminamos a las 12. Ya terminamos como a las 12 ya con el transparente y todo. Es tardado porque se pintaron está pintada completamente, camaradas. Se pintó el tablero, se pintaron la bahía. Sí. Está trabajada de
de abajo, tiene su protección, está cubierta por body, por dentro también. Nada más que se ensució el body por la lijada y por el sebriciar del de sí, color sí, de transparente y todo ese rollo. Hay que volver a limpiar. Pero eso se corrige, se le vuelve a dar otra, está, otra se pasada. Se desarmó completamente porque hay racita que me preguntaba si este, si se había desarmado completamente. Sí se desarmó. Se desarmó completamente, pero para pintarla se vuelve a armar. Se vuelven a cuadrar salpicaderas, se vuelve a cuadrar cofre, el frente, puertas. Y así es como la pintamos, porque si lo hacemos de como mucha gente también, o sea, yo sé que se puede hacer, de pintar la salpicadera abajo, la puerta abajo y demás, es muy difícil. Sí, para cuadrar después no, ya pintada. No maltratar las piezas a la hora de cuadrar. Sí, porque ya después para cuadrar ya pintada la puerta, pues puede que, sí, que pegue aquí o en algún lado o allá. Va a estar un poquito difícil que aquí en la sombra la racita pueda ver el tono tan chingón que tiene. Con la luz. Pero sí, o sea, el tono es el mismo, tanto adentro como afuera en la bahía. Toda su bahía está trabajada completamente. Recuerden que es un Restomud, camaradas. Va a llevar un... El motor es un LS60, la transmisión es una 4L80, el diferencial es un 488 y es suspensión de aire, racita. Va a quedar hasta el suelo. No sé si por ahí hay seguidores y camaradas que vieron el video que publicó mi carnal cuando recién se pintó. Y efectivamente, camaradas, mi carnal Lalo, mi carnal Cristian y su servidor nos encargamos de lo que es la ojalatería y la pintura, de preparar esta camioneta completamente desde que se sandblasteó con arena presión, de dejar la lámina desnuda, volver a recuperar la línea. Todo ese proceso nos lo aventamos nosotros, camaradas. Mi carnal se rifa el proceso de restaurar el chasis, de modificar, de poner los soportes para el motor, poner el motor, la transmisión, la tubería, todo ese rollo, camaradas. La parte de la palatería y la pintura nos rifamos nosotros y pues ya quedó, camaradas. Sí, exactamente. Se le hizo a la Chevy 58. Ahora sí, después de algunos meses de chamba, sí, sí estuvo, y de batallarle un poco, porque pues se le batalló algo con la camioneta, aunque parecía que no estaba tan mal, pero sí. Eso sí, receta, porque no solamente es una inversión de dinero, o dependiendo de la perspectiva de cada quien, ¿no? Porque a lo mejor hay receta que dirá, eso no es una inversión, eso es un gasto, ya el gusto de cada quien. Pero no solamente se le invierte dinero, sino que también se le invierte muchas, muchas, muchas horas de trabajo. Sí. Racito. Se pierde la paciencia con estas cosas. ¡Te pincho limón! Cosas. Hay que tener paciencia en extremo. Paciencia al mil, pero pues miren qué tal el color. Y aquí no se aprecia bien porque pues está, como pueden ver, miren. Sí. Está bajo techo, está en sombra. Pero en el sol se ve muy, muy chida. Yo creo que ya para el siguiente video pues ya la van a ver ya con su defensa, con sus parrilla, faros, todo. Sus faros, sus molduras. Sí, molduras, todo, las molduras que lleva aquí también aquí en la de Apache. La de Apache, sus cristales también. Ya se le van a poner sus cristales, ya se va a tratar de armar ya casi al 100%. Y pues yo creo que ya en el siguiente video ya la verán ya jalando, yo creo ya, ¿no, carnal? Ya. El chasis también ya está terminado, Chris, creo que sí va... Tiene ahí algunos videos, les comparte esas tomas del chasis. Ya está terminado, o sea, si Eric ya lo terminó, ya está pintado, ya está armado, ya tiene el motor, ya nomás es para llegar y colocar la cabina. Lo único que falta es echarlo a andar, pero yo creo que en esta semana se echa a andar, se hacen las pruebas de que mecánicamente esté bien y sí, entonces ahora sí se trepa la cabina y se trepa la batea. Ahorita la echamos para acá, racita, porque allá abajo en el taller hay demasiada contaminación, por así decirlo. Están esmerilando, están soldando, están pintando. Entonces se nos puede brisear o alguna chispa nos la puede dañar. No, o algún tallón por ahí con algo. Un tallón también. Luego algún maldoso que pues no sé por qué les da como curiosidad que está recién pintado un carro y llegan y le dan un rayón. Entonces recuerden también, racita, que el compromiso también es demasiado. No son 5 centavos los que se le invierten tan solo en pintura. Es demasiado dinero el que está puesto en esos fierros. Entonces tenemos que ser responsables de cuidarla más que nada. Ya que está lista, ya nada más para montarla, en espera de que mi carnal termine las pruebas y va para abajo nuevamente, carnal. Sí, exacto. Y pues bueno, amigos, pues ya aquí dejamos guardadita la poderosísima Chevy 58. Y pues esperemos que sea de su agrado este contenido que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, para toda la racita de allá del Gabacho que nos ven.
Pues ya vamos a ver qué se hace esta semana, a ver si ya queda jalando la troquita. Y pues por ahorita esto sería todo. Esperemos que les guste el video. Les pedimos que por favor se suscriban a este nuestro canal, que nos regalen un buen like, que comenten qué es lo que qué les parece el proyecto de la Apache. Que nos digan de dónde nos ven para mandarles un saludito por ahí a toda la bandita. Y pues esperemos que les guste el contenido que les vamos a estar trayendo en estos días. Bueno amigos, pues eso sería todo. Y muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.